continuó con la explicación del movimiento uniformemente acelerado. Se inicia con una toma de un auto que está en movimiento, y si usted observa en esta toma, se dan diferentes instantes de tiempo. En el primer instante de tiempo la velocidad es igual a 25, en el segundo 27, en el tercero en 29 y el cuarto instante está en 31 metros sobre segundo. Si observamos, la velocidad va aumentando, también allí nos muestra la aceleración que permanece con el mismo valor. Y usted también, si es detallista, al observar se da cuenta que a medida que va avanzando el tiempo, con la misma cantidad de tiempo, o sea, un segundo, avanza 26 metros en el primer instante, en el segundo 28 y en el tercero 30 metros. Esto nos da pie para explicar acerca de que las características de este movimiento son: primero, tiene siempre una trayectoria en línea recta; segundo, su velocidad va aumentando o disminuyendo, nunca va a ser constante. Se pueden dar tres situaciones. La primera es que la velocidad inicial sea cero, si parte del reposo, y la velocidad final sea diferente de cero. La segunda opción es que la velocidad inicial tenga un valor diferente de cero y la velocidad final sea cero si el auto está frenando. Y la tercera situación es si se toma por tramos. La velocidad inicial puede ser de 20 y la final de 80. Siempre este movimiento se van a trabajar con dos tipos de velocidades. Ahora, si observamos en las gráficas de este movimiento, podemos ver primero la gráfica de posición versus tiempo. Usted observa que es un brazo de una parábola. Si usted observa, puede detalladamente ver que desde el instante 0 hasta 5 segundos, el auto avanzó 25 metros, mientras que del instante 5 hasta el instante 10, el auto avanza casi 75 metros. ¿Esto qué nos está indicando? A través de la gráfica podemos ver que el auto está aumentando su velocidad, por lo tanto avanza más distancia en menos tiempo. Después aparece la gráfica de velocidad. Aparece primeramente una gráfica donde la velocidad aumenta. Y observe usted que la velocidad inicial es de 5 y la velocidad final es de 15. Esto significa que el cuerpo está acelerando. Y aparece también una gráfica donde la velocidad disminuye. Inicia en 5, pasa por 0 y finaliza por menos 6. En esta situación el cuerpo desacelera, su velocidad está disminuyendo. También puede usted observar una gráfica de la aceleración. La aceleración toma, aceleración versus tiempo. La aceleración toma un valor constante de 5 metros por segundo al cuadrado durante todo el recorrido del objeto del cual está hablando la gráfica esta que está aquí expresada. Entonces observamos que en este movimiento siempre la aceleración va a ser constante. Además de esto, también podemos ver las fórmulas. Están tres fórmulas allí planteadas, pero usted puede ayudarse con aquellas fórmulas que están despejadas en la guía que les di inicialmente antes de la cuarentena. Allí son estas mismas fórmulas, pero están despejadas para los diferentes casos que se presenten en las diferentes situaciones. Por lo pronto, estas tres ecuaciones, la primera es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración multiplicado por el tiempo. La segunda es distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Algo que tenía que añadirles es que muchas veces la distancia no la expresan con la letra D, sino también con la letra X. Y una tercera ecuación dice velocidad final es igual a velocidad inicial a la 2 más dos veces aceleración por la distancia. Más adelante también nos
plantean diferentes ejercicios. Hay dos ejercicios propuestos que ustedes deben detallarlo y ver cómo se realizan estos ejercicios para luego realizar los ejercicios propuestos. Hay dos ejercicios también propuestos. Por ejemplo, en el primer ejercicio habla de un motociclista que circula 50 kilómetros por hora, este viene siendo la velocidad inicial. Y luego dice que se detiene, por lo tanto, la velocidad final toma un valor de 0. Y nos dice también que esto se da durante un tiempo de 6 segundos. Estos vienen siendo los datos. Es recomendable que cuando usted vaya a hacer los ejercicios, ubique qué datos le está dando el ejercicio. Luego analice si las unidades están iguales para poder reemplazar en la ecuación que sea más recomendable, la que considere más recomendable y que cumpla con los requisitos de que todas las variables allí descritas usted las pueda conseguir. También está planteado al final de esta guía unas preguntas tipo IFE. Usted debe responderlas al igual que la otra parte de la guía con una X encerrada entre paréntesis. Y es importante que usted también señale qué dificultades encontró con esta guía. Estoy a su disposición para cualquier interrogante y les estaré enviando algunos audios para aclararles la explicación de los ejercicios propuestos. Muchas gracias por su atención, que Dios las bendiga, cuídense mucho y nos volveremos a encontrar en la próxima grilla.